Signora ha avuto 22 figli, lo sai tu? 22 figli. Tu eres demasiado libre. Años que nos metimos en ciudad segunda. Primero porque a él le daba mucho dolor de cabeza. Dale, niño. Lo segundo porque lo mismo se enfermó. Le salió un billete y dilató el pobrecito para aliviarse. Ahora los tengo castigados, que no hay novela para nada. Que no me vean televisión. No me vas a ver nada de esas cosas. Así que a este negrito sí está en quinto grado, el camisita.
traigo aquí mi cantar, sintiendo tu mano tibia frente a las olas del mar. Bajo los rayos del sol, las olas vienen y van, así el amor de mi negro se pierde en mi suspirar. Vamos a gozar este nuevo son, vamos a bailar este nuevo ritmo sabrosón. Vamos a gozar este nuevo son, vamos a bailar este nuevo ritmo sabrosón. Entonces, ¿esta es tu casa? Sí, esta es. ¿Aquí quién vive? Aquí vivo yo, una muchacha y tres niños. Y tres niños. Sí. Bien. Ahora vamos a tomar la foto de la casa. ¿Dónde se entra? Aquí. Esta. Sí. Así. Así, para tener una idea. Es un cuarto único, entonces. Es una sola y los acomodamos. O sea, se acomodan todos. Sí. Si esto no es un fracaso, a ver, ¿por qué no tienes una pareja?
Así son. ¿Cuántas camas son? ¿Como tres? Dos. Ah, dos son. Bueno. Bien. Y una tijera se acomoda, a ver, este lado. Ah, ah. ¿Qué idea tienen de su casa? ¿Cómo la van a hacer su casa futura? Ah, ya mi abuela la tiene dibujada. ¿Y cómo la dibujó? ¿Qué forma tiene? Cuadrada. Grande. Pero sí. Redonda, cuadrada, ¿cómo? Redonda. Redonda. Así, igualita la verdad. Sí. Como el baño. Como el techo, así, mire. Le hace un círculo, así. Así. Dibújamela así, tal vez. No, no. Ah. De la isla de ayer. Así, pero. Es que son casas caras.